¿Qué tal, chicos? Besides me, so fuck it, we mob it deep. Always grinding, no finding me, but I be an LG. If you little fuck boy, lame ass, wanna creep, then I live by the limit, cause that fucker chose me. Said she wanna roll with me and smoke up all my weed. I said, baby, just buy that cheese, cause you can't smoke for free. I got some law, but no money, babe, buy me a Fiji. She said, you need a job, bitch, fuck a job, I still get cheese, cheese. 12-07 this bitch. Yeah. Shout out to that nigga Burgers. He don't be flipping in burgers though. That nigga Andy. We don't know where the fuck Andy's at, but that's my nigga. Squad. Yup. ¿Qué tal, chicos? Con otro voice over aquí. Empecé a calentar para mi bench. Estos son discos de 5 kilos. De 5 libras, perdón. Calenté muy rápido, la verdad. Para empezar, aquí se me olvidó grabar mi calentamiento escalonado. Iba a intentarlo con 25 libras de cada lado, pero ese video no lo grabé. Bueno, esa parte no la grabé. Y aquí estoy ahora con 20 kilos, 20 kilos de cada lado, son 60 kilos en total. Lo logré, la verdad es que este nomás fue una repetición, normalmente hago dos con este peso. Y ahorita inicié con, le agregué discos de 5 libras de cada lado. Aunque no crean, son 2 kilos de cada lado, así que les digo, aunque no crean, sí aumenta bastante. Pero aquí la subí, la bajé. Todo iba bien hasta que no lo pude subir completa, entonces pedí ayuda. Y ese peso ya lo había logrado, no sé por qué no lo he podido volver a hacer. Aquí estoy otra vez con el deadlift. No he subido los pesos del deadlift aún, porque estoy viendo si puedo comprarme un creo que ya sí les había dicho, un cinturón de deadlift, de para deadlifter. Para que no me lastime, ¿no? Entonces ahorita nada más estoy cargando 60 kilos. Ahí la acomodé. La empiezo a cargar. La verdad es que les digo, 60 kilos lo domino muy fácil.
También los 100 kilos los llego a levantar con mi máximo fue 4 repeticiones. Yo creo que sí podría más, pero sí me preocupa un poco que me lastime. Entonces, antes de que me lastime, pues prefiero tener un cinturón, ¿no? Y pues nada, aquí hice, creo que llegué a las 8 repeticiones y ya. ¿Qué tal, chicos? Lo que acaban de ver fue rutina de espalda y pecho. Una de las rutinas más fuertes que he hecho hasta ahorita. Estuvo muy pesada. Pero al fin terminamos. Me voy a bañar y los dejo un edit. Chicos, estoy comiendo una gran torta. Esta es la mitad, está mucho más grande, pero la verdad es que ya me la comí. Mientras tomo un Dr. Pepper. Les dije que me iba a ir más estricto con mi dieta, pero la verdad es que de vez en cuando sí me doy estos lujitos. Y estoy organizando un poco las carpetas de... Déjenme un poco. Mis videos... Porque se me acabó el espacio en el teléfono y no tengo una cámara con memorias de CDs. Entonces estoy pasando todas las fotos aquí a mi computadora y las voy a borrar de mi teléfono para que cuando vaya al gimnasio no se me acabe la memoria a medio set, a media rutina. Ya me ha pasado, entonces he tenido que borrar ahí a medio gimnasio, he tenido que borrar cosas, entonces no está muy padre. Entonces las voy a borrar de mi celular porque ya las pasé. Y nada. ¿Qué tal, chicos? Hoy vengo a traer no malas noticias, sino noticias no muy agradables. En mi primer video hablé sobre que estaba iniciando una tienda de ropa. No había iniciado con el propósito de que fuera una marca de ropa. O sea, no tenía el principal propósito de que Dress Project, que así se llamaba, fuera una marca de ropa. Pero, ¿qué pasó? Les voy a contar rápido un poco la historia. Yo inicié con ganas de abrir una tienda de dropshipping y no encontré un producto ganador, así que intenté el tema de print on demand en Printful. Y cuando empecé a hacer los diseños dije, ¿qué voy a hacer, no? Entonces empecé como hacer diseños que me gustaban a mí y como que me empezó a gustar hacer los diseños y dije, bueno, voy a hacer todo. Entonces hice toda una lluvia de ideas del nombre de la marca, o sea, en general ideas de qué tipos de diseños es, para qué tipo de gente queremos ir, los tipos de eslogan, como el tipo de gente a la que queremos referirnos, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Y fue pasando el tiempo, empecé a hacer el marketing, empecé a hacer su marketing orgánico en Instagram y en TikTok para la tienda. E iba a iniciar en Facebook, pero ¿qué pasó? Que cuando pedí pruebas Printful, la que se oye mucho hoy en día para el dropshipping, la verdad es que está muy bien porque te automatiza con tu tienda Shopify los envíos y todo eso. O sea, tú eres como el mediador, tú vendes tu producto, pero literalmente cuando alguien le da a comprar, le llega esa notificación a ti y a Printful, y Printful la manda a imprimir y se la manda a ellos. Y ahí la tienda Shopify ya tiene como aplicación programada Printful, que la puedes conectar, entonces pues ya automáticamente el dinero va para Printful y el dinero que a ti te toca va para ti, ¿no? Entonces era una muy buena idea y una automatización que me convenía mucho. Pero verdaderamente no es por venir aquí a hablar de mal de Printful, pero son muy caros y no tienen ropa de... O sea, el tipo de playeras que dan no son muy, de muy buena calidad, y si quieres algo de muy buena calidad te va a salir en
en mucho dinero. Entonces te puede salir en 800 pesos solo la playera y más todo el diseño que le quieres hacer. Si le quieres poner aquí un escudito y otro atrás, te va a salir el doble. Entonces, menos, y no le hemos quitado el envío, porque todavía el envío es en especial hasta México, como la mayoría de las tiendas son en Estados Unidos y en Europa, o en Canadá, creo que había unas, o las fábricas como tal, pues el envío sale muy caro, ¿no? Porque en especial la mayoría de mis compradores están en México. Y luego se me ocurrió salirme de Printful y empezar la tienda ya con los mismos diseños, con una textilera de aquí de donde yo vivo. Y pasó todo un rollo, encontré que un amigo tenía a su papá una textilera, pero la verdad nunca pudimos cerrar el trato. Entonces yo ya tenía el plan, que no sé si alguna vez lo platiqué, pero era que abrir una semana, era un plan de 3 semanas. La primera semana era de marketing, la segunda semana era de un marketing diciendo que vamos a abrir solo una semana la tienda y solo va a haber 100 prendas disponibles. Entonces, después de esa semana de marketing y luego la semana de las 100 prendas, iba a empezar yo, bueno, yo iba a mandar todos los pedidos a mi proveedor de aquí. Ellos me los iban a dar. Yo iba a pedir un paquete de 100 bolsas personalizables con el logo de la marca. Ya tenía las etiquetas, de hecho. Y vamos a poner las etiquetas y las íbamos a mandar con una aplicación llamada Envíos Perros o alguna parecida, que son envíos solo en México. Entonces el primer drop solo iba a ser en México. Pero se me acabó el tiempo, nunca pude cerrar el cliente con mi amigo y me quedaba solo un mes, y como me voy a ir de viaje, no voy a poder proseguir con eso, porque desde allá va a ser más difícil conseguirme un proveedor y los envíos hacia México y todo. Va a ser algo muy... O sea, sí se puede hacer, pero ahí voy a tener que invertir más dinero, y ahorita no estoy invirtiendo mucho dinero en eso, sino más un poco en el canal. Y porque me quiero comprar una cámara y pues me voy a ir de viaje y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Oficialmente hoy no voy a... se cierra la tienda de Dress Project. Yo creo que la tienda no la voy a abrir hasta el próximo año que regrese, que lo tenga mejor planeado, que tenga más tiempo y más dinero. Entonces, oficialmente pido una disculpa porque ya está cerrada la tienda, va a estar cerrada, en especial a la gente que sí estaba interesada. Si alguno de mis amigos está viendo este video, porque muchos de mis amigos ya están muy interesados y con muchas ganas de comprar. Entonces, pido una disculpa, pero eso sí, les juro que vamos a regresar mucho mejor. Que cuando regrese, cuando la vuelva a abrir, va a ser un mejor marketing, mucho mejor. Van a haber prendas de mucha mejor calidad, con diseñadores mucho mejores. Y los precios van a estar razonables. No van a ser baratos, pero tampoco van a ser carísimos, pero va a ser un precio razonable. Calidad-precio. O sea, el chiste es que sea calidad-precio, que sea una marca muy buena y crear una muy buena comunidad de la que todos los jóvenes, todas las personas con las mismas vibras, con las mismas formas de pensar y todo esto, puedan ser parte de la tienda, ¿no? Entonces, resúmenes, mi folder de notas, mi computadora, mis cables, mi tripié, todas esas cosas las debo llevar. Y obviamente mi ropa, ¿no? Entonces, es lo que toca.
Ya es de noche, son las 2 de la mañana, me acabo de desvelar haciendo, editando videos. Yo siempre digo, cuando toca, toca, y cuando toca hay que aguantarse. Entonces, terminé de editar el video del viernes, sí, del viernes, del domingo, y este video, nada más falta ponerle este clip. Y pues nada, les digo, cuando toca, toca, y así es, ¿no? Entonces, si les gustó el video, denle like, si síganme, si no les gustó, comenten o escríbanme que no les gustó. Síganme en mi Instagram, cualquier consejo que quieran de mí, cualquier cosa, escríbanmela con toda confianza.